impactante sin estilo del Chauco la Rica, vivir cerca del Imbalú y Gancho o cualquier otro río vacilo donde me estés viendo. Ya estamos diciendo ver mi joven Padawan y se siente todo el hype de Star Wars. Recuerdo yo que en el año 2005 se estrenó La Venganza de los Sith y tuve la fortuna de poder verla en pantalla grande, y ahí nació en mí la fuerza, me convertí en un joven Padawan. De hecho, mi familia también es muy fan de Star Wars y tengo una prima que quiero muchísimo, le mando un gran saludo, y se llama Leia. Obviamente hace referencia a la princesa hermana de Luke Skywalker. Y como estamos con todo el ambiente de Star Wars, te quiero compartir cuáles son mis películas favoritas de toda la saga de Star Wars. Yo soy Darien y no se lo digas a nadie. Antes, mi joven Padawan, de mencionarte cuáles son mis películas favoritas, pues te quiero dar un chiquitín para que veas el orden correcto, o al menos así yo lo vi, y te la voy a explicar al modo del Doc. Acá está la línea de tiempo y debes checar las películas en este orden: Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith. Y luego puedes ver The Force Awakens y Rogue One. Bueno, y en este orden esa es la que yo te recomendaría que veas Star Wars. Si aún no has visto las películas, pues ¿qué esperas? Toditas son geniales, aunque a mí me gustan más las viejitas. A mí me gustan mayores. Les tengo mucho más feeling y cariño porque tienen a personajes que han marcado muchísimas generaciones. Ahora sí te diré cuáles son mis películas favoritas de Star Wars. Y nos vamos a 1980 con Star Wars: El Imperio Contraataca. Y curiosamente esta película no la dirige George Lucas, sino Irving Kershner. Lo que me gusta más de esa película son las escenas épicas, como la escena donde Darth Vader le dice: "Yo soy tu padre". Cuando veo esa escena es una locura, o sea, la siento como que estoy viendo por primera vez. En esta película también vemos la primera aparición de Yoda en forma de Muppet. Es muy chistoso, pero me gusta mucho más verlo en como que un Muppet a verlo en CGI. Y en esta pela también me gusta cuando Yoda entrena a Luke, y Luke pues obviamente es un chibolo rebelde que no hace mucho caso. Aquí también nace el romance entre Han y Leia, se dan su primer beso, es una locura, se quiere, no se quiere. Y sí, El Imperio Contraataca es la que más me gusta de la primera trilogía. Y la segunda pela que me gusta de Star Wars es La Venganza de los Sith. Sin duda es la mejor de las precuelas. Anakin se achora papá y vemos cómo se convierte en el gran villano Darth Vader. El tercer acto de esta película, cuando Anakin y Obi-Wan están peleando en este ambiente lleno de lava, y Obi-Wan le dice a Anakin: "Anakin, tú eras el elegido". Y la revancha la pueden ver en A New Hope, Una Nueva Esperanza. Y sí, La Venganza de los Sith le tengo un gran cariño y es una de mis películas favoritas. Y ahora vamos con la última pela de Star Wars en esta lista. Recuerdo yo que le pregunté a una compañera acerca de esta pela porque ella la había visto y me dijo: "Uy, no, que no tiene nada que ver con Star Wars, que es Monsi, no la veas, espérala en VHS". Eso fue el año pasado. Y yo pues bien sano pues le hice caso y se me pasó, no la vi. Y pues me arrepiento en verdad, porque pues unos meses después la vi y me encantó, señores, me encantó, papu. Para que te cuento, estoy hablando de Star Wars Rogue One, Una Historia de Star Wars. Es una gran película, señores. Y muchos de ustedes dirán: "Pero ¿y esta película en dónde se ubica?". Pues esta película se encuentra entre el episodio 3 y 4. Está ahí al medio. No te quiero despolear mucho, pero te voy a contar que en el tercer acto también hay una locura, hay una batalla contra el Imperio y los rebeldes, papu. ¿Qué? Te mueres, papu, te mueres. La fotografía es retro, o sea, se siente como que si lo hubieran grabado en los 70. Sin duda, Rogue One es una de mis películas favoritas de Star Wars. La he visto, pero un montón de veces. Lo voy a decir que es a calzón quitado, te la digo así, en tu face. Rogue One me gusta mucho más que Star Wars The Force Awakens. Lo dije, toma. Y estas son mis películas favoritas de toda la saga de Star Wars: El Imperio Contraataca, La Venganza de los Sith y Rogue One. Esperemos que Star Wars The Last Jedi esté en esta lista. Si aún no ves Star Wars, ¿qué esperas? Las películas están ahí. Corre, cómpralas, descárgatelas y chécalas porque son buenísimas. No te vas a arrepentir y te vas a convertir en un nuevo Padawan. Y esto fue todo por hoy. Si te gustó, métele su recontra like, Halo Terminator, comparte el video en todas tus redes sociales. Y sobre todo, papu, suscríbete para que estés al tanto de todo el contenido del canal. Y en una semana más o menos estará colgado mi opinión de Star Wars The Last Jedi. No te lo vayas a perder porque estamos con todo el hype y va a ser muy chévere también hacer ese video. Y conmigo pues hasta un futuro video. May the Force be with you, jóvenes Padawans. I'll be back. Chaufa.